¡Qué curiosos! Estoy muy emocionado porque vean lo que tengo aquí. Reconocen este pony, ¿verdad? Es inconfundible. Este que tengo aquí es el Mustang 100% eléctrico, el Mustang Mach-E de Ford. Hay muchísimas opiniones divididas acerca de este auto. Oigan que pues está bonito, pero no debió haberse llamado Mustang porque pues los Mustang son muscle cars que no están pensados para pues el terreno de los autos eléctricos. No se preocupen, yo desde mi perspectiva como fanático de la tecnología, que cada vez estoy más inmerso en el tema de autos, les voy a contar y les voy a mostrar de una forma completamente honesta en este blog cómo es tener este auto. Les voy a mostrar el diseño, toda la tecnología que lleva adentro. Justamente ahorita estamos ya listos para irnos a Valle de Bravo y poderlo poner a prueba también en carretera, porque este auto, la propuesta de Ford, es que no solamente se catalogue como un auto eléctrico de estos que son súper silenciosos y que ahorran, pues, que te ahorran, por ejemplo, el tema de la gasolina, sino que también podría ser un auto con el cual te sientas muy cómodo manejando, pues, no sé, a Acapulco, a la playa, a algún bosque, una escapada de fin de semana. Así que quédense hasta el final porque de verdad vale la pena si nunca han visto este auto. Lo primero que me llama la atención, por supuesto, es el tema de la llave, que es inteligente, pero pues bueno, esto lo hemos visto en otros autos, pero este botoncito que está aquí no es único de este auto, pero definitivamente le da el toque súper tecnológico desde el momento en el que te subes por primera vez. Así que suscríbanse si todavía no lo hacen en el canal, porque cada vez van a estar viendo más de autos y tecnología aquí. Pues bueno, ya que te subes, esta es la animación tanto de la pantalla principal como de la pantalla que está aquí simulando el tacómetro. Si se dan cuenta, son espacios bastante, bastante amplios. Me encanta, por ejemplo, saluda, la parte del techo panorámico se ve impresionante. Hay mucho espacio en la parte de atrás, incluso dentro de la categoría de las SUVs. La verdad es que incluso podría pasar por un auto familiar. Quizás le estoy echando demasiadas flores, pero la verdad es que si lo quieres como un auto familiar, si lo quieres como un auto para escapadas de fin de semana, no es un auto definitivamente deportivo, pero pues tiene bastantes cosas que lo pueden compensar. Una de las primeras cosas que me llamó la atención del auto fue justamente la del diseño. Vemos aquí en el volante, tenemos el pony de Mustang. Aquí las puertas se abren también con una palanca especial, no es como la típica manija. Vamos a hacer una navegación súper rápida a la pantalla, a todo el sistema que ofrece este Mustang Mach-E. Aquí estamos en el home, en donde básicamente nos muestra un sistema de navegación en el cual no solamente pues puedes buscar direcciones, sino que además también puedes buscar, por ejemplo, estaciones de carga, gasolineras, que en este caso pues no las necesitas, pero igual te las muestra, información del tráfico. Esto es completamente independiente a Apple Car y Android Auto. Aquí, por ejemplo, tenemos pues justo la muestra de cómo nos dice en dónde podemos encontrar estaciones de carga. Aquí tenemos, por ejemplo, un botón que si le presionamos, pues nos va a mostrar toda la información acerca de la batería, la autonomía de la carga con la que cuentas en este momento, ubicaciones de carga, por ejemplo. Si ya tienes algunas favoritas, pues te muestra ahí cómo llegar rápidamente a ellas para que las guardes y básicamente puedas navegar fácilmente hacia ellas. ¿Viajas con niños pequeños? Bueno, pues aquí puedes incluso también dibujar. Obviamente, la sensibilidad de esta pantalla táctil no se asemeja ni con la de una tablet ni con la de un smartphone como tal. Si hay un leve lag, si se pueden dar cuenta, vean el seguimiento de mi dedo. O sea, pero pues es que también esta pantalla como tal no está hecha para trabajar, es nada más un apoyo. Ahora, creo que lo que más nos interesa es la parte de aquí de todas las configuraciones, porque aquí es en donde vamos a encontrar todo el tema de controles. Por ejemplo, aquí están los tres diferentes modos de manejo. Está en el modo Whisper, luego tenemos
tenemos el Engage, en donde nos da una conducción equilibrada, diversión para todos los días. Y luego tenemos el último, que ya está pues muchísimo más apegado a lo que un usuario de Mustang estaría esperando. Conducción estimulante, máquina y carretera fusionadas en una, mayor respuesta de aceleración y dirección. Aquí también encontramos ajustes para el tema de sonido, que ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle. Ustedes, o sea, no es algo que no se pueda hacer en otros autos, pero pues justamente lo que yo quiero que noten aquí es la tecnología con la cual se presenta ya cada una de estas configuraciones para el auto. Asistencia del conductor, aquí es en donde vamos a encontrar todo el tema de control de velocidad de cruceros. Y luego tenemos aquí el sistema de mantenimiento de carril, que en México, en Ciudad de México particularmente, es un poquito difícil probarlo en cualquier lugar porque necesita detectar muy bien cuál es el carril, pero bueno, básicamente es el que pues te va moviendo un poquito el volante para que te mantengas siempre en tu carril. Esto sobre todo en carretera es más útil. Asistencia de precolisión, retraso de la cámara trasera, sistema de información de punto ciego que por supuesto aparece en los espejos retrovisores. Alerta de tráfico cruzado, asistencia de freno en reversa y alerta al conductor. Hacer la sincronización con SYNC, que es pues todo el sistema que también te permite controlar los seguros, arrancar el auto, localizarlo vía GPS directamente desde la aplicación de MyFord, disponible tanto en iOS como en Android. La iluminación ambiental, que puede cambiar de color, o sea, tú puedes elegir si quieres que la iluminación sea azul, naranja, roja, verde. Esto se los voy a mostrar un poquito más en la noche para que vean lo bonito que se ve cuando vas cambiando la iluminación ambiental. O bien puedes elegir que se haga de forma completamente automática. En conectividad aparece pues todo el tema de los dispositivos que quieras vincular. También puedes llevar tu Wi-Fi en el auto si así lo decides. Tiene pues el auto funciona como un punto de conexión. Y luego tenemos el modo de ballet, con el cual puedes pues habilitar pues un sistema de seguridad utilizando un NIP de 4 dígitos definido por ti, obviamente, que debes ingresar para inhabilitar el modo ballet y desbloquear el sistema. Esto es para cuando pues tú dejas el auto en estos servicios de ballet parking. ¿Por qué es importante este modo ballet? Porque de esta forma te aseguras de que la persona que esté manejando, a quien le hayas dejado el auto, no pueda acceder a nada del sistema. Y pues también obviamente aquí podemos tener visibilidad 360 grados con cada una de las cámaras que tiene el auto en alrededor para poder hacer un render, por ejemplo en este caso, que ayuda muchísimo al estacionado. Y de este lado también tenemos una sección para poder hacer diferentes perfiles. Tú puedes ponerle aquí el nombre de, en caso de que sobre todo el auto lo maneje más de una persona. De esta manera configuras el botón de memoria, que es el que está aquí en la parte de al lado, para que se pueda ajustar automáticamente el asiento, la altura, la distancia del volante, todo, ya sabes. Le puedes poner una imagen de perfil, o sea, literalmente esto es como si pues estuvieras configurando algún sistema de infoentretenimiento en tu casa. Y en caso de que estén viajando con alguien en la parte de atrás, la verdad es que aquí también hay muchísimo espacio. Yo no soy precisamente la mejor referencia para lo que tiene que ver con pues amplitud, porque yo soy chaparrillo, pero vean, o sea, a diferencia de otras SUVs, aquí se pues el espacio es bastante bueno. Este asiento ni siquiera está pues lo más atrás. Y vean, si tienen mascotas, si de pronto viajan con familias, si de pronto necesitan pues bajar los asientos traseros para poder ampliar el espacio de la cajuela, también súper bien. Y de hecho, desde aquí atrás se disfruta muchísimo mejor el techo panorámico. Se ve impresionante. No es un techo que se pueda abrir, solamente es, pues digamos, para apreciar todo lo que hay arriba. Pues digo, no está de más mencionar que también aquí tenemos unas entradas USB-A y USB-C.
Entonces, pues ya se podrán imaginar, no importa si vas en la parte de adelante, vas en la parte de atrás, aquí hay mucho lujo, hay mucha comodidad, portavasos también en la parte de atrás, bolsas de aire también para los pasajeros de este lado, o sea, un auto de lujo en todos los aspectos de la palabra. No hay mejor manera de hacer este tipo de videos que, obviamente, al volante, en la práctica. Y una de las primeras cosas que llamó mi atención es que sí se siente una gran diferencia entre sus tres modos de manejo. Por ejemplo, en ciudad, manejando completamente en el modo eléctrico, obtienes esta experiencia suave, silenciosa, que obviamente pues, te ayuda a guardar mucha energía para no tener que estar dependiendo de las cargas. Pero en el momento en el que salí de la Ciudad de México, activé el modo deportivo, se convirtió en un Mustang. O sea, de verdad que todo lo que uno espera de este tipo de autos en cuestión de estabilidad, de potencia, de velocidad de arranque, en algún punto se me olvidó que estaba manejando un auto 100% eléctrico. Nada más para que se den una idea, y digo, yo la verdad es que no soy tan temerario al volante, pero, o sea, las prácticas que se han hecho con este tipo de autos indican que la velocidad de 0 a 100 kilómetros se alcanza en aproximadamente 3.6 segundos. O sea, nada más para que se den una idea de, pues, esta fusión y este equilibrio que Ford alcanzó entre hacer un Mustang que al mismo tiempo sea eléctrico. Otra cosa que me gustó muchísimo es que en realidad pues no se sacrifica en ningún momento la experiencia y la comodidad de manejo. Por ejemplo, tenemos en lugar de una palanca una perilla con la cual fácilmente tú puedes cambiar entre reversa, neutral, drive, etcétera. Obviamente el tema de la pantalla, que voy a profundizar un poquito más adelante, también está bastante bien porque es mucha visualización de contenido, y al momento de ir con las manos en el volante tienes todo lo necesario para poder controlar y manejar de forma completamente segura, responder llamadas, controlar la música, algunos pues ajustes extras que puedes visualizar también en la pantallita que más adelante les voy a mostrar, pero bueno, en general, cómodo. Contigo, oigan, venimos aquí echando muy buen desmadrito porque creo que una parte súper importante de cualquier auto que se jacte de ser súper tecnológico es no solamente tener audio, tener un buen audio. Y en este caso, pues vamos en un Mustang, entonces tiene que ser premium. Para ello, la marca le puso un sistema de 10 bocinas, incluido el subwoofer, pero de la marca B&O. Esta marca, para los que saben de audio, que es Bang & Olufsen, es así súper top. O sea, es una marca que se dedica a hacer sistemas de audio, bocinas, teatros en casa, todo lo que sea, justo audio, pero de calidad premium. Y la verdad es que sí. Además de que se ve súper bonito ahí, que te ponen la marca en cada una de las bocinas para que se note el toque premium, pues se nota. Cuando subes el volumen al máximo, una calidad de teatro en casa que llevas en el auto, que pa' qué les cuento. Oigan, pues ahora sí ya llegué a Valle de Bravo y la verdad estoy súper emocionado porque es en este tipo de pruebas de manejo donde realmente te das cuenta lo que te puede ofrecer un auto, y en este caso yo estaba muy, muy curioso por saber realmente cómo se comportaba un Mustang eléctrico. Nada más para que se den una idea, cuando salí de Ciudad de México tenía aproximadamente un 76% de carga y estoy llegando con un 50% de carga. Estamos hablando de aproximadamente una trayectoria de 140, 145 kilómetros, así que mientras pues les sigo platicando un poquito acerca del diseño, voy a acercarme justamente a la carga, a la estación de carga que está aquí en el hotel, para mostrarles pues lo fácil que es conectar este tipo de autos. Hay algunos autos que son híbridos, pero este es 100% eléctrico, lo cual quiere decir que no necesita absolutamente nada de gasolina. Una de las primeras cosas que me llamaron la atención y que me encanta es que, por ejemplo, si tú la ves, por ejemplo, detrás o bien así como que de ladito, mantiene mucho un estilo súper deportivo y muy juvenil que llama la atención. Sin embargo, si ya nos vamos a la parte de enfrente, como que se nota el toque robusto, el toque así como muy Mustang poderoso. Chequen, por ejemplo, el detalle de la parrilla. Esta es una parrilla tipo fibra de carbono 3D, color gris, con el pony iluminado en las noches. O sea, cuando es de noche o lo dejas en un estacionamiento así con poca iluminación,
Este detalle llama muchísimo la atención. También tiene molduras del color de la carrocería. Tenemos también, por ejemplo, de este lado los emblemas laterales. Pero también tenemos de este lado el emblema posterior. Todos estos son pequeños detalles que la verdad le dan un toque súper de lujo a este auto. Y pues de noche lucen muchísimo más bonitos, pero también hay que checar de día cómo se ve la línea de estos faros LED delanteros de alta densidad. Y pues bueno, son 7 los colores en los que está disponible este Mustang Mach-E. Personalmente mis favoritos son el rojo y este azul. Bueno, ahora sí ya es momento de empezar a disfrutar del calorcito del hotel y voy a aprovechar también para mostrarles un poquito de la cajuela, que la verdad está bastante amplia. Me gusta que, por ejemplo, solamente pasando tu pie por aquí abajo o bien con el botón que está aquí, pues es una cajuela completamente eléctrica. Si nos acercamos un poquito, pues nos damos cuenta que a pesar de que pues está dentro del formato de SUV, tiene bastante espacio para que puedas poner varias maletas. Aquí traigo 3, por ejemplo, de tamaño mediano, pero pues también puedes abatir los asientos de la parte trasera por si de pronto necesitas cargar más cosas, maletas más grandes. O sea que se va perfilando como un auto que sí es eléctrico, pero también es poderoso para poderlo sacar de pronto a carretera y aventarte este tipo de escapadas con la tranquilidad de que tienes varios aditamentos, como por ejemplo este tipo de soportes para poder cargar diferentes tipos pues de cosas. De lo primero que haces cuando tienes este tipo de autos de esta categoría pues de Ford es sincronizarlos con la aplicación de Ford Pass. Básicamente con esta aplicación de Ford tú puedes pues controlar varias funciones que les estaré explicando con más detalle a lo largo del video. Aquí, por ejemplo, desde el celular le di en activar, por ejemplo, ahí ya le di en activación pendiente. Como les digo, celular y auto ya completamente conectados. Aquí me dice que si quiero habilitar los servicios conectados de Ford Pass, le doy que sí. Ahí ya, miren, o sea, inmediatamente te dice que ya ha sido conectado y que a partir de este momento tú puedes acceder a todas esas funciones desde el celular. Otro detallito tecnológico que me encanta de Ford es cómo han integrado toda la tecnología de sus autos en la aplicación Ford Pass, desde la cual tú puedes checar todo tipo de detalles del auto, si de pronto hay alguna avería, si de pronto, por ejemplo, tú quieres desde el celular abrir o cerrar las puertas, solamente dejas tu dedo presionado en alguno de estos botones y sin necesidad de la llave lo puedes hacer. Incluso puedes configurar el teléfono como llave para no tener que estar dependiendo de la llave tradicional. O sea, a ese nivel se está, digamos, integrando todo lo que tiene que ver celular y auto. E incluso si te das cuenta, aquí puedes dejar presionado y en ese momento creo que incluso hasta se vio arranque ahí en curso y ya dice vehículo arrancado. Pues ahora sí, es momento de regresar a la Ciudad de México. Se me pasó demasiado rápido este fin de semana, pero también es momento pues de empezar a platicarles un poquito más de mi experiencia con este Mustang, pero ya en ciudad. Les comento que justo lo dejé cargando para poder regresar con lo más que se pueda del 100% de la batería. Llegó como a 98, que no está nada mal, pero también es oportunidad para mencionarles que con un 100% de carga de la batería nos está dando una autonomía de aproximadamente 410 kilómetros. Vamos a concentrarnos en la experiencia de manejo y para ello me gustaría destacar una tecnología, o mejor dicho, un conjunto de tecnologías que tiene Ford, que se llama Copilot 360, que es básicamente una serie de sensores, la forma en la que se interpreta la información de estos sensores y cómo se lleva a las asistencias de manejo. Esta no es una tecnología nueva, es una tecnología que Ford pues ya lleva trabajando en sus autos desde hace, bueno, en sus autos gama alta desde hace ya varias generaciones, pero lo interesante es ver cómo año tras año van mejorando la precisión de estas asistencias de manejo. Por ejemplo, hace unos días venía manejando en Insurgentes y una chica estaba parada en el carril del Metrobús esperando cruzarse en una zona donde no era cruce peatonal. Yo, por supuesto, venía en una velocidad, digamos, normal, como de 60, 70 kilómetros por hora, y la pantalla que está aquí en el volante me mostró que había un peatón. Entonces, ese tipo de alertas que te pues hacen voltear inmediatamente no son solamente seguridad para ti, sino también para las personas que van en la calle. Otra cosa que me encanta es la precisión cuando reconoce objetos en punto ciego, ya sea al momento de estar manejando y querer cambiarte de carril,
o incluso mientras te estás estacionando. Otra cosa que también es muy útil, no solamente en ciudad, sino también en carretera, es esta asistencia de manejo también semiautónoma, en la cual tú vas manejando y si el auto de adelante se frena de manera inesperada, sientes un jaloncito en el volante, no que se gire por completo, sino como que sientes un jaloncito para poder mandarte la señal de hacer una maniobra y de esta forma evitar cualquier accidente, o sea, para que gires el volante y de esta forma se reduzcan los riesgos de un impacto. Y ahora es momento de hablar de otro punto súper importante, que es el tema del frenado. Esta es una tecnología que están implementando prácticamente casi todos los autos eléctricos, que es la energía regenerativa. Esto quiere decir que al momento de frenar, la energía cinética que se produce en ese momento, transforma la energía de ese frenado para enviarla, digamos, a la batería. Esto es explicado obviamente de una forma como muy coloquial. De esta forma, pues tú puedes ahorrar un poco de energía incluso mientras estás en el tráfico. Así que sí, tú puedes verlo aquí en el monitor detrás del volante. Cada vez que se enciende el rayito en color verde, eso quiere decir que está transformando esa energía cinética producida en el frenado natural del auto en energía, digamos, de recarga para la batería. En la parte del descansabrazos tenemos también un área para poder guardar pues lo que necesites. O sea, ustedes díganme qué opinan de calificación del 1 al 10, qué tanto pues les gusta este tablero. Hay muchos detallitos, como por ejemplo el tema del sistema de audio que está por ahí, que voy a profundizar un poquito más una vez que ya como tal esté manejando, para que se vea más real. Pues bueno, ahora como parte de la experiencia de manejo en ciudad, voy llegando aquí al centro comercial, vengo a ver una película, así que vamos a hacer una comparativa de cuánto tarda más o menos en cargar en promedio en 2 horas, 2 horas y media. Chequen, estoy llegando con un 62% de batería. Creo que esta prueba va a ser muy ilustrativa porque, por ejemplo, aquí son las 10:09 de la noche. Entonces, pues lo voy a conectar. No siempre tenemos todo el tiempo para estarlo dejando cargar la noche entera. Así que estos momentos en los que vamos de pronto al centro comercial son súper importantes. Ahí, por ejemplo, lo conecto, hace el clic. Y ahora sí, empezamos a contar el tiempo. Ahorita voy a entrar a ver una película, vamos a ver cuánto cargó al regresar. Oigan, pues ahora sí, ya vamos regresando. Chequen para que vean que todo está completamente legal. Medianoche, o sea que prácticamente sí se cumplieron las 2 horas. Voy a desconectarlo y vamos a ver cuánto cargó. Y bueno, antes de desconectarlo por completo, quiero que vean cómo llegó hasta el 68%. No es como tal esta estación de carga rápida. Hay diferentes tipos de estaciones. Esta que está en el centro comercial no es la que pues ayuda a que cargue más rápido. Sin embargo, pues ahí te da un estimado y te dice que, por ejemplo, para llegar al 100%, o sea, todavía 22% restante lo estaría alcanzando hasta las 11 de la mañana. O sea, todavía faltarían 11 horas más. Pero bueno, Geek Curiosos, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Yo voy a estar leyendo todas sus opiniones, sus comentarios. Déjenme saber qué otro tipo de auto con tecnología, sobre todo, les gustaría ver en el canal. Y si quieren profundizar un poquito más en el tema del desempeño y todo eso que luego me están como reclamando en los videos, recuerden, aquí es un espacio enfocado en tecnología, en donde vamos sumando otras categorías como lo son los autos. Si quieren ver más información súper clavada acerca del desempeño de este auto, tengo muchísimos compañeros, colegas súper buenos que llevan años analizando autos. Entonces, esto es como para complementar lo que seguramente ya vieron en otros videos. Pero bueno, no deja de ser importante la invitación para que formen también parte de esta comunidad. Yo soy Charlie P y espero verlos mañana que suba video nuevo.